Asimismo, Leti, buen día. Y justamente vinimos un poco para ver cómo están avanzando estos trabajos que, como decías, se iniciaron prácticamente a inicios de este año 2023. Y hasta el momento lo que vamos a observar es que al menos en la Plaza Constitución, que es esta la que está frente mismo a la Catedral Metropolitana, ya se avanzó, podríamos decir, incluso en un 90% el enrejado de la plaza en sí. La zona que da ya hacia la Catedral Metropolitana está totalmente enrejada, ya también la que da enfrente mismo a la comandancia sobre la calle Paraguay Independiente. En esta parte, ya que es casi frente a la calle del Cabildo, falta todavía, como decíamos, algunas partes, pero ya prácticamente concluida la obra aquí en esta plaza. Al menos lo que sí observamos es prácticamente que está en un estado de abandono nuevamente de parte de las autoridades municipales. Vemos que el pasto está muy crecido, vemos algunos trabajadores, algunos funcionarios trabajando un poquito aquí, tratando de limpiar un poco también, pero realmente luce muy descuidada la plaza en sí, que en un principio, luego de lo que fue el desalojo de las familias que estaban ocupando aquí esta plaza, se decía que nuevamente se iba a recuperar para que las asunciones vengan un poco a sentarse, a distraerse nuevamente, pero no sé qué tan agradable sería venir a sentarse, por ejemplo, acá y ver la plaza en este estado. Y esta es la Plaza Constitución, como decíamos, que está frente mismo a la Catedral Metropolitana y también a la Comandancia de la Policía Nacional, y que está al lado, cruzando lo que anteriormente era una calle, que ahora ya formará parte de una misma plaza, la Plaza Juan de Salazar, que también se está interviniendo ya también desde hace semanas. Recordarán ustedes que se empezó a destruir o demoler lo que era la antigua fuente que se creó o que se instaló aquí en el año 2003 para recuperar el diseño original que tiene la plaza. Realmente vemos desde temprano ya obreros trabajando aquí. Este trabajo también ya lleva varias semanas que se está realizando. Ya son varios días que están trabajando aquí. Falta todavía un poco para poder terminar aquí, devolver el diseño original. Y también recordemos que esta plaza también se tiene que enrejar en su totalidad. Y obviamente ya terminando o acabando de esta manera con las dos calles que dividían tanto la Plaza de Juan de Salazar con la Plaza Constitución como también con la Plaza de Armas. Así que los trabajos aquí continúan todavía, Leti, en la Plaza Constitución ya prácticamente totalmente enrejada, un poco descuidada, así como prácticamente ya nos tiene acostumbrada la municipalidad de Asunción. Y en la Plaza Salazar continúan los trabajos, continúan las obras para recuperar el diseño original de este espacio público capitalino. Ahora, Brian, este enrejado, por decir de alguna manera, ¿abraza las cuatro plazas o cada una va a estar independiente? Y justamente, Leti, lo que decían también desde la Secretaría Nacional de Cultura es que el objetivo de este enrejamiento es unir estas plazas, hacer una plazoleta grande también, obviamente aparte de lo que ellos dicen, que cuidar el espacio, ¿verdad? De que ya para evitar este tipo de ocupaciones también. Pero sí, como vemos justamente, no hay un espacio grande entre las plazas y los vallados van a estar también en medio de lo que eran estas calles que dividían estas plazas. Así que va a formar parte de una misma plazoleta gigante, totalmente enrejada, y buscando también de esa manera que sea solamente un lugar, lo que anteriormente era tres, porque aquí dentro de la Plaza Constitución esto se divide otra vez entre Plaza Constitución y Plaza Independencia, y luego está la Plaza Juan de Salazar, que es la que está frente mismo al Cabildo. O sea, de ser tres plazas pasará a ser solamente una y quedará independiente de lo que es la Plaza de Armas, que sí ya se había enrejado en el mes de julio del año pasado. Nos preguntamos cómo va a ser el funcionamiento de estas plazas. Para quienes van a estar habilitadas finalmente, porque históricamente era un lugar de grandes manifestaciones, Brian. Hoy va a estar cerrado para ese tipo de expresiones. Así mismo, Leti, porque como decías, por ejemplo, la Plaza de Armas era el punto de concentración de cualquier tipo de manifestación cuando vas acá en la zona del Congreso, por ejemplo. Claro. Ahora en la Plaza de Armas ni siquiera uno puede ingresar a sentarse porque está todo el día cerrado, todo el día candadeado, y la gente ya ni siquiera puede entrar a poder buscar un poco de sombra, a poder descansar, porque está cerrado todo el tiempo, y obviamente también para las manifestaciones.
también se ya prácticamente es imposible ingresar. Lo mismo aquí en esta zona, una vez que se enreje totalmente esto, no sabemos cómo va a funcionar lo de ingresar, lo de si es que va a estar candadeado como prácticamente todo el día, como la plaza de armas, o claro, va a tener un espacio para entrar. Y más que nada también se entiende como que es una manera de desalentar este tipo de actividades sociales aquí en esta zona del Congreso.